Messi no se equivocó cuando abandonó al Barcelona y todos lo sabemos. Por fin este año se cumplió la pesadilla de todo aficionado culé, y lo que la mayoría pensábamos que nunca pasaría, pasó. Messi dejó al Barça, y lo hizo en uno de los peores momentos de la historia del club, aunque por ende uno de los mejores para saltar de ese barco en llamas. Después de pasar media temporada en París, ya podemos hacer un balance sobre si la decisión que tomó Messi fue acertada o incorrecta. ¿Qué ha aportado a su nuevo equipo? Bueno, indudablemente hasta ahora ha aportado más mediáticamente que deportivamente. Actualmente el PSG tiene más villamelones, quiero decir aficionados, pero hasta el momento ha vendido más humo que camisetas. Y eso que camisetas ha vendido muchísimas. Ahí verán qué tal va la venta de humo. Sin embargo, su decisión es acertada, no tanto por lo que él ha hecho en París, sino por lo que hace el París sin su aporte y lo que está haciendo el Barcelona sin él. Les explico. Claramente tiene más oportunidades de ganar títulos en el PSG, y cuando hablo de títulos me refiero también a la Champions, así que la pregunta es obligada: ¿qué posibilidades tiene de alzar la orejona después de lo que hemos visto? El panorama luce conservador. Tuvo su primer fracaso al no calificar a octavos en primer lugar de su grupo, por lo tanto, en principio parte por detrás del City en la lista de candidatos, pero también parece ser inferior a Liverpool y al Bayern Múnich. Tampoco descartemos al campeón Chelsea ni al sorpresivo Ajax, y menos al Real Madrid, que podría terminar prematuramente con el super proyecto del PSG con Messi incluido. Ay, pobre del que quede eliminado en esta serie. Algo nuevo que está experimentando Messi en París es el rol secundario que está desempeñando, algo que en el Barcelona nunca pudo experimentar. Y ya vimos lo que le pasó a su club el día que no tenía jugadores de jerarquía arropándolo, por lo que no creo que a Messi le moleste mucho que hoy en día Mbappé sea el jugador más destacado del club, lo que nos lleva a preguntarnos qué pasará si finalmente se cumple la llegada del francés al Real Madrid. ¿Beneficiará a Messi o le impondrá la presión del protagonismo que por ahora carga Mbappé? Y para terminar, ¿qué creen que hubiera pasado si Leo se quedaba en el Barcelona? Yo creo que el Barça estaría mejor, pero no demasiado. Seamos honestos, los problemas del club son más profundos. Messi no podría tapar el sol con un dedo. Además, lo más seguro es que aún con la pulga estarían sufriendo. Y para acabarla de amolar, le echarían la culpa al argentino. Así que, por donde le vean, Messi tomó la mejor decisión que pudo haber tomado saltando de ese edificio en llamas. ¿Y tú, Binauta? ¿También piensas que Messi tomó la mejor decisión al salir del Barça? ¿O crees que lo abandonó en su peor momento y que debería haberse ofrecido a jugar gratis? ¡Te leemos!